Juan Carlos Tafur nunca nos dijo que las notas que sacaba en su portal Sudaca las hacía después de reunirse justamente con la persona a quien esos textos defendían, la fiscal Patricia Benavides alias Vane. No nos dijo tampoco después que esa señora era su pata y que cuando ella empezó a ser cuestionada, la defensa férrea de Tafur no respondió a una evaluación objetiva de sus acusaciones, todas muy documentadas, sino a la decisión de apoyarla porque la señora estaba atacando de manera implacable a Pedro Castillo. Tafur no nos dijo lo que ahora ha sugerido, que las notas se justificaban en el propósito mayor de la caída de Castillo. No que se investigara al mandatario, ojo, sino que cayera como si fuera un dictador. Tafur quería que cayera, y si para eso tenía que defender a una funcionaria de la calaña de Benavides, pues perfecto. Y no nos lo dijo. Por supuesto, aclaramos, eso solo ocurrió hasta que se dio cuenta de que la señora tenía demasiados anticuchos, y entonces, como por arte de magia, se detuvo la producción de artículos a favor de la de Benavides. La frialdad con la que Tafur describe estas transiciones tendría que ser motivo de estudio en las facultades de comunicación. Yo sé que no a todos les provoca un profundo rechazo que un periodista admita que se puso a disposición de un poder bastante turbio para, según su propia versión, tumbarse a un presidente elegido democráticamente pero muchos más estarán de acuerdo en que un periodista que se presta como conspirador deja de ser periodista. Lo que más me llama la atención del expediente que motivó el allanamiento de la casa de Tafur es saber de su relación con una de las involucradas, Mirta González. González, una empresaria que en el 2019 tuvo que acogerse a la colaboración eficaz por el sonado caso de los sobornos que le hizo al ex congresista Héctor Becerril, buscó contacto con Patricia Benavides para que la fiscal ayude a su pareja. A cambio, González le ofrecía la ayuda de un amigo policía, sí, como en la canción Juanito Alimaña, que estaba dispuesto a torcer el informe sobre las llamadas secretas de Benavides con los cuellos blancos. Llegaron a un acuerdo y procedieron. ¿Qué tiene que ver Tafur con esto? Pues estaba en la reunión y era cercano a los participantes. Es un embrollo judicial en el que seguramente ahondarán los periodistas de investigación que todavía quedan. Lo que a mí me dejó pasmado fue una declaración aparentemente menor de Tafur, quien dijo, como justificándose, que una de las razones para reunirse con Mirta González es que pensaba lanzar un semanario con ella. El periodista tan intransigente con Pedro Castillo resultó más bien abierto a sacar una publicación con una persona involucrada en un esquema de coimas que la policía llamó los temerarios del crimen. Y yo no dejo de pensar en ese semanario, esa criatura no nacida, entre otras cosas, porque los medios languidecen y el surgimiento de uno es algo que siempre me provoca ilusión. No dejo de pensar en eso, justamente porque escribo en uno de los pocos que quedan, y viva la competencia destinada a ensanchar las perspectivas. No dejo de pensar que el semanario de Tafur se presentaría como un nuevo medio independiente, alternativo, con primicias y artículos imperdibles, que se anunciaría en las redes sociales como la nueva aventura periodística de Tafur. El viejo Tafur y puedo verlo entrevistado por sus amigos anunciando una unidad de investigación fantástica, fuera de serie, que revelará secretos ocultos de la política nacional. A mí sí me hubiera entusiasmado la noticia, saber del medio, hojearlo entre mis manos. Me hubiera entusiasmado aunque no esté de acuerdo con Tafur y su neoliberalismo obsoleto. Si el periodismo es de buena fe, las verdades emergen, no importa la ideología. Lo malo es que ahora, sabiendo lo que sabemos, ya no podría recibir igual algo dirigido por Juan Carlos Tafur. Cada artículo, cada informe, cada reportaje me generaría demasiadas preguntas y la sospecha de estar frente a mercadería de dudosa procedencia. Es algo que desalienta porque no es que uno se entere de proyectos periodísticos todos los días. Hace años hablé en estas páginas de cierto reseñista del periodismo cultural que se las arreglaba para promocionar sus propios libros en su página. Llamaba a otro reseñista amigo para que ocupe su espacio y hable bien de él. Eso es cierto, pero también hay que reconocer algo. Ese escribidor hacía un esfuerzo. El grado de cercanía con el autor al que demolía o logiaba. Es verdad que definiciones como conocido y amigo eran insuficientes y que se excluía a categorías como yunta, accionista en la misma empresa, o su editor es mi mejor amigo. Pero allí estaba, como un atenuante, la advertencia. Es preferible a no poner nada. Tal vez sea momento de que los periodistas de investigación como Tafur copien la metodología o inventen una similar para que el público lector sepa más de las circunstancias detrás de los hechos que aparecen mágicamente revelados. Por ejemplo, el autor de este informe cenó en el Hotel Westing por cuenta de la principal interesada en que salga esta información. Por ejemplo, la información aquí proporcionada es parte de un acuerdo entre el periodista y el fiscal, y ese acuerdo implica que ese fiscal no será cuestionado por aquí. Alguien que trabajó en el correo de inicios de los 2000 me decía que Juan Carlos Tafur era implacable cuando los reporteos le proponían hacer una nota sobre alguna actividad propuesta por una ONG. La ONGización del periodismo es lo peor, decía más o menos, según esta persona que lo describía como un tipo divertido. Con los años recordé esa frase de segunda mano, la entendí, y he desconfiado muchísimo de las historias que traen las ONG, incluso las más altruistas y supuestamente beneficiosas, porque toda organización que ofrece algo a la prensa lo hace con su agenda propia. ¿Quién diría que al cabo de este tiempo Tafur caería en algo más nocivo? La vanecización del oficio, el horror. Escrito por Juan Manuel Robles en el semanario Hildebrand en sus 13. Gracias, Juan Manuel Robles.